esperamos que iniciemos trabajos posiblemente después del 18 de mayo, si la contingencia así lo permiten. En los municipios donde no tengamos impacto importante por el tema del coronavirus, como podría ser Escárcega y parte de los municipios del Camino Real, los trabajos que se iniciarían serían los de preparación del terreno, trabajos topográficos, limpieza y deshierve del derecho de vía. Tenemos esperados que haya una creación de al menos 30.000 empleos en el tramo de Escárcega-Calquiní. El gerente de supervisión de obras del Tren Maya en Campeche, Javier García Romero, confirmó que si las condiciones sanitarias lo permiten, el próximo 18 de mayo podrían arrancar los trabajos de esta importante obra del Gobierno de México y que impactará primeramente a los municipios de Escárcega y Calquiní con la generación de los primeros 30.000 empleos. En la licitación pública ganadora de empresas del inversionista Carlos Slim, se contempla una propuesta económica de 18.000 millones de pesos. Ante ello, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, ofrecerá el catálogo de empresas campechanas para que sean subcontratadas y la derrama se quede en la entidad. Estamos tratando de hacer ya vínculos con las empresas o licitantes ganadores, pues para que puedan ir teniendo acceso a los padrones de contratistas que hay en el estado de Campeche. Estoy seguro que así lo van a hacer porque pues la mano de obra y empresas campechanas pues son especialistas en el tema y seguramente van a ser contratados por los licitantes que han ganado tramo. Derivado de que son 3 años en los que se contempla la construcción del Tren Maya y que impactará 5 entidades del sureste del país, Campeche sería uno en los que se genere la mayor cantidad de empleos. Aparte de esa derrama, también tendremos lo que nosotros llamamos obras complementarias, como son los trabajos de rehabilitación de estaciones, construcción de pasos de fauna para proteger el medio ambiente. Consideramos que en el estado de Campeche, como en el estado pasan 3 tramos, consideramos que la derrama de empleos puede ser cercana a 50.000 empleos directos, ¿no? Es un tema muy importante, por eso consideramos que y estamos preparando todas las condiciones para que en cuanto la pandemia lo permita, podamos iniciar trabajos y reactivar la economía. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.